Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Arcanium. Este juego de cartas que la verdad que gustó bastante, a mí particularmente me gustó mucho. Y me gustaría probarlo aún más. ¿Esto para qué servía el Mastery Level? Para desbloquear héroes y bla 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 bla, ¿no? Seguimos por donde lo dejamos, ¿verdad? Me gustaría probar nuevos héroes, aunque me gustaría masterizar, o dominar, mejor dicho, los que ya tengo, que son unos cuantos. Pero la cámara está un poco doblada, pero no la quiero tocar por si acaso, pues es bastante tonta esta webcam. Vale, hay que llegar al siguiente boss. ¿Os acordáis? Que era Noxia. Sin cargar mucho en la corrupción, porque por cada punto que no se llene es una carta que podremos mejorar. Y eso está bastante guay. Dagger Throw, aplica 3 daño, aplica un vulnerable. ¿Qué podría quitar? ¿Puedo quitar algo? Voy a quitar el Feint. A mí el Feint no me acaba de gustar del todo, Voy a poner el Dagger Throw. Y el Crusader Strike. ¿Tengo dos Crusader Strike mejorados? ¿Y no los tengo dentro del mazo? ¿Tengo algo que no me guste? Aplicas un inmune. Vale, artefactos. Equipado, ¿no? Mantienes la mitad de los combos después de aplicar un breaker. Pero el breaker, a ver, yo tenía cartas que aplicaban breaker, si no me equivoco. Tú, nena. ¿O eras tú que aplicabas breaker? ¿No? ¿Ninguno de mis personajes tenía breaker? Entonces el artefacto no me vale para nada, ¿no? Bueno, a ver, evento. Un águila, no sé cuánto, bla, 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 bla. Vale. Puedo decirte dónde están las cajas de loot, ¿no? Por 120 de oro. Pagar 120 de oro cuando tengo, no tengo dinero. Puedo decirte dónde están los altares a cambio de 100 de oro. Hostia, que no tengo dinero para nada, chica. No tengo dinero para nada. Puedes volver en cualquier momento, ¿verdad? Venga, un evento, un combate. ¡Hostias! ¡Son muy fuertes! ¡Ay, tienen pasivas ahora! Cada vez que destruyas a este enemigo, aplica 3 backslash en un splash. ¿Y este? Este te roba 2 de oro por cada daño que te haga. Luego lo recuperas al matarle, claro. Daytime bonus, bonus del día, 25% de probabilidad de encontrar un elusivo. Destrúyelo con un turno para robar su oro. A ver cómo es esta vaina. ¿Cuál era la que hacía el ataque super tocho? Creo que era ella, ¿no? Que quiero matar a este tío. Tengo recuperar vida y darme 2 de AP. Vale, ¿qué van a hacer? Aplica 4 de regeneración. Se lo va a poner al lobo esto, Y este va a ser bloquear. Bloquear, imagino. Dice, protege el euro haciéndolo intarjeteable. Vale. Wow, recibe un montón de daño este tío, ¿no? 5 de daño, ganas 4 escudos. Tengo que seguir cargando el combo. ¿El vulnerable que hacía? Incrementa el daño recibido. Vale, oh, esto tenía que haberlo puesto antes. Vale, pues le hago de este. Y este es combo. ¡Dios! A 2 de vida se ha quedado, 3 vulnerables, vale. Voy a poner el veneno a este, Le acabo de poner... ¿A este tío le acabo de poner? Vale, le pone la regeneración. Me hace 6 de daño. Vale. Ah, ha puesto como una especie de minion. Fisura mágica. Hace 4 de daño. Combo, aplica un dispel. Vale.
Vale, podemos ponernos invulnerable. No puedo pegarle a él. Sprite Blocker. Dos por dos son cuatro. Bueno, le mato, ¿no? Dos por cuatro. Está muerto. Con esto le mato. My ultimate's ready. Vale, Pummel por aquí. Pummel por aquí. Ultimate a este. Y ya estaría, ¿no? Ah, que la... Ah, ha hecho cuatro en área. Entonces, si hago así... Dice, aplica 3 backlash en un splash. O sea, me refiero, le hace daño a mis compañeros, ¿no? Vale, se cura de 4. Ponle inmunidad a este, por si acaso. A ver. ¿No ha hecho lo del splash? Enchant one. Roba una carta cuando hagas un dash. O sea, este hechizo aplica un encantamiento a un aliado, ¿vale? Que no puede ser dispeleado ni limpiado. Y dura X rondas. O sea, me imagino que dura una ronda, ¿no? Pues si pone uno, es que dura una. Haces 4 de daño. Y atraes al enemigo a tu línea. Este está guapo, en verdad. Otro fireball, nada más llevar el oro. Un cofrecito. Vale, espérate, ¿qué camino podemos seguir? ¿Esto qué es? Batalla de élite. Me da un artefacto y dos habilidades. Esto es un altar. Puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a tener que luchar 3 veces. A ver, quiero llegar aquí. El oso me da igual. ¿Qué significa el 2? Resistencia a la luz. Reduce todo el daño de la luz en X. Gana 2 de regeneración cuando un minion muere en esta línea. Vale. Hasta te voy a poner aquí. Hmm. 6, 2 por 4, 5. Vale, inmunidad a esta. No puedo. Ah, está muy lejos. Tiene que haber puesto en el... Este tío tiene que estar en el centro siempre. Por el Crusader Strike. My fucking bad. Entonces, vamos a meter primero un vulnerable. Podría meter este daño aquí. Y el combo a este, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han cambiado de sitio? Ah, la carta esa cambia de sitio. Vale, no, 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 está bien, está bien, está bien, está bien. Puedo hacer... Este tiene 4 de combo. Baja, me encantaría tirar el Fireball y el Magic este. Son 24, Se queda a 1 de vida. Creo que voy a moverlo. Así. No, lo hice mal. No, no tenía... Ah, inmune SC. Vale. Entonces vas a recibir 4. Tengo que entender todavía muy bien todo, Vale, 6 por ahí. ¿Esta qué va a ser? Ah, va a invocar un Spiderling.
Vale, hagamos una cosa, y es... Muerto. La movemos. Aunque reciba de 7. Vale. Y puedo hacer Crusader Strike. ¿Qué era? Resolve. Ah, lo reduzco en 1 por cada P. Vale, por cada punto de... ¿Cómo? Ah, por cada enemigo tarjeteándome. Pues puedo hacer esto y reduzco el coste de esto y ataco doble, ¿no? 1000 de IQ, papi. Si hago esto aquí, ¿por qué no ha hecho el combo? O sea, me refiero, ¿por qué no ha hecho el daño de combo? Cuatro. Cuatro no es mucho, ¿no? Puedo hacer el multi-strike este de 3. Expend 3x4, le hago 12 de daño. Puedo esperar un poco, ¿no? Puedo esperar un poquito. Au. Judgment. Aquí puedo hacer esto. Y puedo hacer un Pyro Burst aquí. Lo que pasa es que me como aquí daño, ¿no? Creo que he jugado mal este turno, ¿eh? Diría que he jugado muy mal este turno. Igual podía haberlo hecho mucho mejor. Ya está. Ah, mira, Breaker. Esto es un Breaker. Esto podemos utilizar como el artefacto. Haces 4 de daño, aplicas un vulnerable. Me gusta esto, ¿eh? Vale, pues sí que tenemos Breaker. Entonces, ¿cómo coloco? ¿Cómo que 0? Porque no puedo mover el artefacto ahora. ¿Lo consumes, el artefacto? El artefacto... Ah, vale, no, que lo tiene él. Vale. Pues entonces tú deberías ponerte esto, ¿no? Si tú tienes el Breaker, ponérselo a ella. Vale. Haces 4 años y aplicas un vulnerable. ¿Qué me puedo quitar que sea mejor que eso? Crusader Strike. Voy a quitar un Crusader Strike y voy a ponerme este. Así mucho mejor, ¿eh? Vale, un loot. Me ha dado 3 de estas y me ha dado un ítem. Una gran bola de fuego. El poder afecta a esta carta 2 veces. Luz purificadora. Ganas 2 cleans, recuperas 6 de vida. Está guapo esta, ¿eh? Breaker, haz 1 de daño por cada CP. Vale, me ha dado un montón de cosas, ¿eh? Luz purificadora. Igual es mejor que esta, ¿no? Bueno, estás a 6 de daño y recuperas 4. Y tú robas una carta, no sé cuánto, y tienes esto. Por 0, ¿eh? Haces 1 daño por cada punto de combo. Y tiene Breaker. ¿Qué era Breaker? Combo Breaker. Consume todos los puntos de combo del objetivo para crear un efecto poderoso. Está guapa, ¿eh? Esta está muy guapa. Vale, pues tendré que utilizar... ¿Tengo algún otro Flynn de esos? ¿Qué me puedo quitar?
El Blade Fury, yo creo, ¿eh? Voy a quitarme el Blade Fury. Y voy a poner este. Jugándola bien, creo que podemos hacerlo guay. Gran bola de fuego. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Power. Increase direct damage 50% al final de la ronda. ¿Y cómo consigo power? Es mejor que esta directamente, ¿no? La bola de fuego. Hacen el mismo daño. 3 times. Vale, pues me voy a quitar la bola de fuego. Si consigo poder de alguna manera. Vale, pueblo. Cura todo tu equipo por 6 de vida. Curar específicamente por 12. Dice, curas a tu equipo entero por 9 de vida, pero convierte 5 nodos en batallas corruptas. Voy a curarle a él. Mira, aquí tengo un pueblo. ¿Y si vuelvo a esta aldea? ¿Cuánto me cuesta esto? 56 de oro. Vale. Está bien. ¿Cómo cambio de...? ¿Cómo cambio de sitio? Espérate un momento. Ah, que aquí solo hay camas. En este solo hay camas. En este no hay... Aquí hay herrero. Vale. Ah, las batallas corruptas te quitan daño. Claro, acabo de perder un montón de daño. Vale, vamos a pelear. ¡Dios! Oye, los enemigos están cada vez más fuertes, ¿o me lo parece a mí? ¿Por qué va a recibir 8? Ah, porque es daño en Splash. A ver, hazla inmune a la pobrecita, pues la van a reventar. No voy a tirar Town, porque si tiro Town, el daño en Splash le llega a ella también. Usar Strike. Vale, vale, perfecto. A ver, un momento. Vale, 3 de daño, un escudo. Solo va a recibir uno. Esto era primero. No llega, ¿no? Está muy lejos, quizá. Twisted Dream. Vale. ¿Qué es esto? Ah, un Spiderling. ¡Qué pesada eres! Un Spiderling de los cojones. Están muy fuertes estos enemigos, ¿eh? Espérate, ¿y si descarto, qué pasa? ¿Qué sentido tiene descartar una carta y consumir? Ah, ¿robas otra, quizá? Ah, sino que esta la mantengo. Claro, la mantengo para el siguiente turno, la quito para conseguir una nueva. Vale, 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 vale. A ver, Scorch. No puedo tirar Fireball, ¿no? ¿Esto le haría cuánto? Muy poquito, ¿no? Esto le hago 2 de daño nada más. Vale, final del turno. Pobrecito, tío. Ha comido 4 de daño de puro rebote, nada más. Regeneraciones. Al Crusader Strike me flipa el Crusader Strike. Esto por aquí. Perfecto. Muerta. Ok. Tú vas a comer 3, tú vas a comer 2. Estamos bien, ¿no? Combos tienes. Ok. Tengo esto.
Podría matar a esta, ¿eh? Porque podría ser esto. Y ahora moverla. Utilizar la... el Blonde Storm. Y matar a esta, ¿sabes? Y así evitamos daño. Me estoy volviendo un pro de este juego, ¿eh? Pero un pro. Vale, hay que matar a estos tontos. Bien, tenemos Grand Fireball. Puedo matar a este perfectamente, ¿no? ¿Será así? ¡Pum! Se acabó la película. Movemos a esta. Y... puedo hacer dos... espera, vulnerable. Y podría moverla. Aplicarle dos de combo. Y pegarle con esto. No hay forma de matarle, ¿verdad? Para evitar el daño que voy a recibir. No. Creo que sí. ¡Qué bueno soy, coño! ¿Lo que? ¿Por qué recibió tanto daño? Vicious Strike mejorada, ¿eh? 6 de daño. Me tengo que llevar. Gracias. A verla. Yo ya tengo un Vicious Strike, ¿no? Pues lo quito. Vicious Strike fuera. Y metemos el mejorado. Perfecto, ¿no? Vale, un altar. Altar, coge un espíritu para el poder de tu héroe, no sé cuánto. Vale, Argos. Naturaleza no. Luz tampoco. Argos, supongo. ¿Qué es por dos? ¿Qué significa por dos? ¿Por uno y por dos? Escoge un héroe para recibir el espíritu de arcana. Más dos de resistencia arcana. 25% de poder arcana y menos un carta. ¿Cómo? Menos uno de carta de redraw. Ganas una carta de redraw. ¿Cómo reroll? Por un token. ¿Qué token? Vale, o sea, ella ahora tiene 25% más poder de arcano. ¿Qué es esto, por ejemplo, no? El daño de este azul es poder de arcano, ¿no? Lo entiendo de esa forma. ¿Dónde está? ¿Dónde puedo ver el poder que le he dado? Vale, cada provincia tiene tres espíritus protectores, no sé cuánto. Vale. Podría ir aquí, pero tengo que curarme de alguna manera, ¿eh? ¿Se están corrompiendo los nodos? ¿Se están corrompiendo, idea mía? Hay que curarse, ¿eh? Alquimista, me interesa. La forja, tú. Incrementa la quemadura, el sangrado, el no sé qué, el veneno que apliques en dos. Dios, esto es muy cheto. Aplicar los escudos a un aliado cuando castea. Cuando. Vale. Mejoró cartas. ¿Esta qué hace? ¿Mejorada? Ah, por cero. Esta me flipa, ¿eh? Esto hace bastante daño. Pero no sé si gastarme el oro en mejorar cartas. Yo creo que no me hace falta mejorar nada por ahora. Aplicas dos escudos a un aliado cuando castee
Whenever you cast on them. Cuando castees en él. Ah, cuando utilizo algún hechizo protector en él, por ejemplo, ¿no? Pero ganas dos hechizos cuando robes una carta. Perdón, ganas dos escudos cuando robas una carta. Pero cuando robas una carta te refieres a cuando pasa el turno y robo carta. Está roto eso, ¿no? Pero esta es común, infrecuente, supongo. Épica y legendaria. Esta, o sea, me refiero, esto es bueno. Robo cada turno tengo escudos. Esto es muy cheto, ¿no? No me da el oro para esto. Vale, vamos aquí por Noxia. Esto es un evento. Tiene 150 de vida y 3 que armadura. Ah, resistencia a la luz. Te encuentras con una mujer de negocios que tiene que planear. No sé qué, los fantasmas, bla, bla. El lugar está, no sé cuánto, es el lugar de Aranax. Bueno. Coge el saco. Ganas 10 piedras, pero recibes 3 maldiciones al azar. Rescata al joven. Atrapa al druida. Recibes 3 bendiciones. Webs Hazard, ¿qué es eso? Ya, pero si no me dice lo que es Webs Hazard, no, yo no sé qué coño era Webs Hazard. Hazard Webs. Todos los héroes empiezan la batalla con 3 de poder. Dura X batallas. Vale, pero el Hazard Webs, esto no sé lo que era. Hazard afecta a todos en la batalla. Webs aplica Root al principio de cada ronda a todos los personajes. No sé qué es Root. Bueno, ya lo veremos. No puedo esperar a saborear tu sangre. Vale, a ver. La bendición que le he puesto. Le he quitado poder robar una carta, tío. ¿Pero dónde puedo verla, tío? Es que no entiendo. ¡Ay, mira! ¡Suben de nivel! ¿Dónde está la bendición que le he puesto? ¿Y cuánto gana por cada nivel que sube? Quería ver la bendición que le he puesto, pero bueno. Vale, a ver qué puedo hacer. ¿Esta qué va a ser? Va a poner un spirit de esto, ¿no? Lo primero va a ser aplicar un vulnerable. ¿Tengo vulnerables? No tengo vulnerables, ¿no? Pues entonces lo primero va a ser un Crusader Strike. Podría hacer taunt a este para evitar que se coma 6. Pero claro, si hago el taunt. Esto es en Splash, ¿no? En Cliff. Vale, si hago el taunt, entonces le pega a los 3. Mejor así. ¿Esto qué va a ser? Aplica 3 mutágenos en el deck. Nada, va a pegar aquí 6. Ya está. Vale, pues le hago así. Pum. Y con el Vicious Strike. Dios, le quita muchísimo, ¿eh? Quita un montón la chica esta. Muchísimo. Entonces tú vas a aplicar quemadura. Vale, ¿puedo hacer algo más? Oye, ¿los objetos los tengo siempre en cada batalla? New por 0. ¡Ah! Tienes 3 objetos. Y tienes uno en cada... O sea, me refiero, puedes usarlo una vez en cada batalla, ¿no? ¡Ah! Eso está guay, tío. Podría haber utilizado pociones en todas las batallas y no lo sabía. ¡Ah!
Podría haber utilizado una poción en cada batalla para ir curando a mis personajes. No tenía ni puta idea. Toma el escudito, jódete. Vale, ¿qué van a hacer los enemigos? Root. Vale, perfecto. Los enemigos no van a hacer nada. Gana 7 escudos y 3 backslash. ¿Qué era el backslash? Ah, el backslash es espinas. Cuando le hago daño, recibo yo daño. Recupera 5 de vida y aplica 4 cleans. Vale, lo primero que vas a hacer tú entonces es esto. Vale. No sé para qué me tire esa poción de eso, pero bueno. Es que tengo que matar a este bobo. Vale. Tiene por uno de combo, toca hacer esto. Vale, muerto. Elusive, ¿qué era esto? Estos pequeños, no sé qué, lootean el campo de batalla cuando los enemigos mueren. ¿Dónde está? Pueden ser vistos solo por un turno y solo son visibles durante el día. Matarles te dará un montón de loot, no sé cuánto. ¿Dónde están? ¡Ah, este chiquitín de aquí! ¿Y cómo lo mato? Espérate, ¿cómo le mato? This little battle scavenger can only be seen in the daytime. Mátale rápido para ganar el oro, no sé qué. Vale, pero ¿cómo lo hago? Vale, primero, vamos a ganar combo aquí. Y ahora con esto puedo matar a este, ¿no? ¿No? Responding in turns, twisted dream. Es que, ¿cuánta vida le queda a ese tío? No entiendo muy bien eso, ¿eh? Ah, no puede moverse, es verdad. ¿Pero le mato o no le mato? Es que no lo entiendo. ¿Dónde está la vida de este tío? No he entendido nada. ¡Ah! ¡Me cago en la puta! Que aparece ahora. Aparece ahora. Soy imbécil, tío. Vale, espérate un momento. Ponte tú esto. Vulnerable y down. ¿Vale? ¿Por qué me va a hacer daño si tengo la invulnerabilidad? ¿Y mi invulnerabilidad? Se supone que la tenía puesta, ¿no? No me da tiempo a matarle, ¿eh? 45 de vida, ¿cómo haces eso? Vale, solo puedes matarle con un poder. Vale, vale. Ahora se pira, ¿no? Vale, ya entiendo. Yo todo apurado. Yo, ¿pero cuándo le mato? ¿Cómo? ¿Dónde está su vida? Ah, el bicho aparece. ¿Qué va a hacer? 3 Spiderlings.
Vale, aquí lo primero va a ser una bola de fuego aquí, ¿no? Bueno, podemos ir a por... ¿Tres? ¿Solo tres? ¿Por qué solo tres? Ah, por la regeneración, ¿no? Esto está muy, esto es muy difícil, este combate, ¿eh? No llega a poner esto aquí. Tampoco llega a atacar ahí. No sé si ir a por él o ir a por el boss. Yo creo que lo mejor va a ser ir a por el boss, ¿eh? Vale, puedo tirarle esto, multi-strike. Hay que ir a por ella muerte, hay que ir a por ella, hay que ir a por ella muerte. Wounded. Hostia, se me mueren todos. Espérate, espérate, ¿por qué? ¿Por qué se me mueren todos los personajes de repente? ¿Qué me está matando? A ver, momento. 9 en Cliff. Este me pega de... ¿Qué es esta locura, tío? Vale, la salvo. A ella al menos la salvo. Tengo que quitarme eso. He perdido una vida, ¿eh? ¿Se muere ella? Vale. ¿Puedo curarla de alguna forma? ¿Inmune? No, se va a morir igual, ¿no? Igual puedo hacer esto al menos. No puedo atacar aquí. Al menos hago esto antes de morir, ¿sabes? Al menos antes de morir, ¿sabes? Dios, este boss era difícil. ¿Tú qué tienes? Ah, vale. Uno de daño, ¿no? Pero el wounded este me está jodiendo muchísimo, tío. No puedo quitarme el wounded este. No le hago daño, ¿no? 6. Es que si hago esto, me aplico wounded. Bueno, no importa, ¿no? Porque el wounded simplemente reduce la curación. Vale, creo que sobrevivo.
Vale, Fireball muerta, claro. Vale. He perdido dos personas. Ha sido muy jodido esto, ¿eh? Pum. Upgrade el werewolf. 6 daño en un cliff. Haces el doble daño objetivos con que tengan 6 o más CP. Eso es muy complicado de conseguir, ¿no? Hamstring mejorado. Aplicazos vulnerables. Dash, ganas un inmune. Esto está guapo, ¿eh? Hostia, me gustan todos, tú. Me gusta mucho este. El dash e inmune. Me gusta mucho este. Dash más inmune, ¿eh? ¿Y no me ha dado artefacto? Vale, ahora purifico más o menos todo, ¿no? Mira, mejorar 3 cartas, recuperar 8 a toda la party. No, mejorar 3. ¿Qué cojones? Vale, aplica 4. ¿Qué podemos mejorar? Este me gusta mucho, ¿eh? Esta carta es muy buena. 2 de daño por cada combo y cuesta 0. Es la hostia. Resolve. Hamstring. Esta. Cartas de coste 0 me parecen increíbles, como en el Slay the Spire. Las cartas de coste 0 me flipan. Dagger Throw. El Ignite. Como si fuese el LOL, ¿sabes? Esta. Ay, mire, ¿puedo curar todo? Vale. Welcome to the outpost. Here at the outpost, you can recruit minions to help you in your battles. Minions offer great protection and deal damage over time. Some even pose special abilities and do some abilities when played or when leaving the battlefield. ¿Qué es esto? Minions. Qué guapo esto, ¿no? Por 2, pero 2 qué. Instantáneo. Aplica 6 escudos a un héroe. En la línea, ¿no? 6 de daño hacia adelante. Esto es un simple. Esto es un. Ah, un aliado que lo pones delante para que ataque, ¿no? ¡Qué guapo! Pues este me parece la hostia. Gran Archimago. Esto es muy bueno. Con ella. Con Aurora. Le da poder y la bola de fuego gana el doble. O sea que la bola de fuego, en lugar de ser, por ejemplo, 12 más 2, hará 12 más 4. Está guapísimo este juego, tío. Este cuesta 1. Magrok, el Decimator. No de mentor, no de village. No de mentor, ¿qué es? A ver. Ah, puedo ir directo para allá, ¿eh? Pasando por la aldea, por ejemplo. No tengo dinero. Vale, podría pelear aquí y llegar hasta allí. Vicious Strike, Flame Fury. Intercept, dash más un inmune, me parece increíble. Entonces puedo quitarle un escudo, este por ejemplo. ¿Dónde está? El escudo que cuesta 1, ¿dónde está, coño? Este. Podemos quitar el Shield 2, que gana un inmune. Cuesta 1, es una mierda. Y podemos ponerle este que cuesta 0. Robas una carta y ganas un inmune. ¡Apoya, loco! Por cierto, mis personajes, ¿cuándo suben de nivel? ¿Y qué ganan cuando suben de nivel? Este está a punto, ¿eh? Bueno, están los tres a punto de subir de nivel. 25 de vida. Tanque. Mira, tiene 35. Bueno, ya lo veremos. Chicos, episodio guapísimo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chao.